en donde se pactó un reconfinamiento, se anunció un reconfinamiento hasta el 1 de diciembre. Y estamos también en Alemania, donde ya cerraron los bares y restaurantes. ¿Y qué es lo que pasa entonces con el resto? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con las universidades? Tenemos a Laura Luchini en Alemania. Hola, Laura. Gracias por tu tiempo. Hola, buen día. Buen día. Contanos cuál es la situación actual en España, en Alemania, perdón, y si ya se cerraron los bares y los restaurantes como se anunció ayer. Se anunció ayer que se van a cerrar los bares y los restaurantes a partir del lunes. Y más que eso, además de los bares y restaurantes, van a cerrar la piscina, los gimnasios, los teatros, los cinemas, todos los lugares, digamos, de recreo de la vida pública. Pero Alemania está poniendo mucha importancia en mantener las escuelas y las guarderías abiertas y de momento lo está logrando. En septiembre la canciller, que es una mujer de números, había hecho unas previsiones sobre el aumento de los casos y decía, si no actuamos, vamos a tener para diciembre 19.000 casos al día, más infecciones más al día, y parece que ya estamos ahí. Que es un montón. No. Laura. Es decir, ¿sí? No, que te estamos escuchando con mucha atención, es muchísimo el número, pero quiero preguntarte, así como nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa allí en Europa, los tomamos como referentes porque siempre están como un paso adelante por una cuestión hasta climática, te diría. Quiero preguntarte qué noticias llegan allí, puntualmente a Alemania, de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, respecto del coronavirus. Bueno, yo soy periodista, entonces sigo muy, muy de cerca la situación también en Latinoamérica, pero no, si te tengo que decir, en los medios no se habla así tanto de Latinoamérica en términos de coronavirus, ¿no? Sabemos las situaciones que han sido más graves, la de Ecuador cuando fue, la de Perú cuando fue, Brasil por su, digamos, manera de abordar el tema. Sí, perfecto. Un poco diferente de los demás, pero Argentina no está en el centro del foco, porque lo que se ha visto hasta ahora es que el cierre tan prolongado en Argentina sí que de alguna manera logró contener la emergencia. Bien. Laura, en los inicios del coronavirus, ¿llegaron a tener las bajísimas temperaturas que están por afrontar ahora, o los picos de frío todavía no los tuvieron en pandemia y están por llegar? Hay que decir que cuando empezó la pandemia aquí en Berlín, también era febrero. Febrero y marzo son los meses, entre los meses más fríos en Alemania. No hace el frío que hacía en diciembre, 20 años atrás, todavía se puede aguantar mejor. Está claro, en cualquier evolución pandémica, que el invierno es una temporada digamos, menos donde más se difunde, ¿no? Y eso vale no solo para Alemania, pero también para el norte de Italia, como estamos viendo, o para España, donde las temperaturas no llegan a ser tan bajas. De todas formas, hay una emergencia. Gracias, Laura. No hay frío en el momento en Alemania, pero sí. Entonces, a partir del lunes se cierran los bares, los restaurantes, las piscinas y los gimnasios, las escuelas y los cines. Las escuelas por ahora quedan abiertas y la actividad se recomienda sea toda a partir del teletrabajo. Esto es lo que se anunció y lo que se pone en marcha a partir del lunes. Gracias, Laura, por tu tiempo y muy... Yo ahí estaba tratando de espiar qué se veía detrás de tu ventana, ¿eh? Me dan ganas de ver. Estoy al lado monumento memorial del Holocausto, pero no se ve desde esa ventana. Digamos, estamos a unos...